Hello, good evening. This is session number 17. And I'm just starting and I'm going to wait for some participants to join in. It's 2 minutes before before 8 p.m. Okay, 2 minutes before the time that we are going to start with the students. So let's wait for them to join in and we are going to start soon. Okay, there is the first one. Hi, teacher. Hello, Miss Varela, how are you today? Fine, teacher. Nice. And you? I'm good, but I'm just a little hot. It's really hot here in this room, and I was drinking some hot coffee. It's hot. Yes, it is hot. And I was drinking hot coffee. It's really hot. Do you like coffee? Yes, I drink coffee. I drink tea. No, tea is more healthy. I like coffee, but for me it's bad. Ah, it is bad. No, but I don't drink too much coffee, maybe only 1 or 2 cups a day, but 1 or 2, no more than 2. It's like I'm not so addicted to coffee. But maybe when I get older, I am going to drink more. Hot. Big cup. Big cup. Sorry, I can hear you. Your cup is big, very big. Oh yeah, it's a big cup of coffee. But yeah, it's like only 1 spoon of coffee. 1 teaspoon of coffee. Do you know what is a teaspoon of coffee? Teaspoon es una cucharadita. Solo una cucharadita. Ajá, desde ayer está feo el sonido, no se oye entrecortado. ¿Verdad? Permítame. Uh-huh. O sea, cuando habla. ¿O seré yo? No sé, pero se oye ahorita. Cuando estábamos hablando, se entrecortaba. Bueno, vamos a preguntarle a sus compañeros a ver si también, ¿verdad? Para ver si soy yo. O... Ahorita se le corta. Ajá, se oye como que la voz se distorsiona. Extraño, si no vamos a usar otro micro. Porque si tuviera problemas, fíjese, me moviera así como lento. Bueno, al menos yo me veo que me muevo lento. No sé usted cómo me ve que me muevo. No, el movimiento no. ¿Verdad? Puede ser mi micrófono. No, tal vez el mío. Entonces, no voy a cambiar micrófono. Me parece que esta cámara tiene micrófono. Ok, people, welcome. Sorry, I didn't say hello, but what happened, Darwin, to you? You are going to fall. Se va a caer, Darwin. Hello, teacher. Hello, Darwin. O yo los veo girados ahora, o yo estoy girado. Usted está girado. Tú eres. Que se va a caer. Sí. Sí, usted. You, mister. Hello, welcome everyone. Good evening. How are you today?
Good evening. Good evening, Mr. Hernandez. Welcome. We are going to start soon. Thank you. Ok, este, quería saber, ¿verdad?, si el audio está bien, o sea, hello, hello, how are you today, hello, good evening, ¿se escucha todo claro, nada de entrecortado o algo así? Por favor, confírmenme, mis movimientos, ¿verdad?, no son muy, muy como lentos, o sea, tampoco crean que tengo una cámara, ¿verdad?, de 60 FPS, pero pues sí, no me veo así como... Así que ahí confírmenme, por favor. Todo bien, Tichi. Vale, este, pues María, bueno, es posible que tal vez sea su internet, pero vea, ponga atención cuando sus compañeros hablen, a ver si a ellos les escuchan recortado. Vea, para ver ahí qué procede. Sí. Hi, Carla. Hi, how are you? Fine, thanks. And you? I am. Hey. Fine. Yes, fine. How was your day? I'm very busy. Very busy. That is good. Me too. Today was a I was a heavy day because I am have going to the bank. I passed 4 hours in the bank. 4 hours. Wow. Wow. You should go in the at noon the bank is very empty. Bueno, eso sí va a tener que aguantar un poquito de hambre, but it's better. You are not make a lot of cues. Only with you, teacher. No, you should go in the at noon. Like yeah. 12 p.m. or 1 p.m. From 12 p.m. to 1 p.m. the banks are not so full. And also it depends to the bank that you go, right? If you go to Agricola, right, that bank is always full. Bueno, la verdad no sé de dónde son. Yo asumo que son de acá, de donde vi, pero vea que no. Well, it depends where you are. Okay, people, please pay attention. I'm going to take that first attendance and I need you to say present here or something, okay? Well, don't say something, but say here or present. Darwin? Present. Demis? Delvis, well, okay. Fátima Rosario Cibrián, Fidel Coreas, present. Flor de María, Irving, Juan Adán, sorry, Josué Adán. Present, teacher. Juan Ernesto Escobar. Karina. Carla. Present. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Mayra. Present. Nelson Alfredo. Nelson Edgardo. Ofelia. Mi teacher. Raquel Bezabé. Tatiana. And Walter. All right.
Thank you very much, people, for paying attention. Let's continue. Just give me 1 second. I have to do some things. All right, very good. Now, okay, there we go. All right, participants, welcome to another session. This is going to be today's topic. I don't know if you have seen this screen before, okay? Please stand by, right? This usually happens on TV shows when they have technical difficulties, right? So today we are going to continue talking about problems with equipment, with the internet, with some things, when you need to call tech support, right? To report a problem or to fix a problem, right? And also, we are talking about would like to, okay? Would like to. Vamos a hacer una pequeña introducción a los modal verbs, ¿verdad? Quiero saber, antes que nada, quién conoce qué son los modal verbs, ¿ok? Si conocen qué son los modal verbs, les voy a pedir, por favor, que levanten la manito con el emoji, ¿ok? Miren, ahorita yo la estoy levantando, así quiero que la levanten. Por favor, si saben qué son los modal verbs, o sea, would, could, should, may, might, can, y todos esos, ¿verdad? Si saben qué son esos. Si no saben qué son esos, pues no hagan nada. Ajá. Ok, necesito saber, ¿verdad? Si no pueden hacerlo, pues activen the mic and tell me. Tal vez no encuentran la opción. No, pues, vale. Bueno, voy a asumir de que no saben qué son. Okay, vale, ahora bien, levanten la mano si no saben qué son esas cosas. Modal verbs. Would, should, might, may, and so on. Okay, I have three hands. Three people raise their hands. Very good. Who else? Okay, María Estela. Uh-huh. What about you, Verónica? Carla Verónica, Vanessa Segura, Ofelia, are you familiar with those modal verbs? Ofelia, Darwin. Okay, yes, teacher, I know the modal. You're not familiar with that topic. Okay, very good. Está bien, ¿verdad? Porque a veces yo siento que le estoy enseñando cosas que ya saben, la verdad. Muchas veces así me siento con los temas que vemos. Pero, ¿verdad? Está bien que sea algo que desconocen. Así me pueden prestar un poco más de atención. Ok, let's continue. Good evening, teacher. Good evening, who's this? Flor, it's you. Ah, yes. Welcome, Flor. Yes. Okay. Thank you. For today's topic, please stand by, right? Would like to. Okay, this topic has to do with technical problems, all right? So, let's continue. Now, let's start with this question, okay? Do you have problems with your equipment, okay? This word is pronounced equipment, okay? Equipment, all right? Please say it, Fidel. Say this word. Pronounce it, please. Fidel? Fidel está por ahí, mister. Yes. Uh-huh. Please pronounce this word. Okay. Okay, vale. Permítanme que quiero compartir toda mi computadora porque
Solo déjenme ver si tengo minimizadas unas cuestiones que no tienen que verse. Permítanme un segundito, por favor. Solo déjenme un segundo. Ok, ahí estamos. Bye. Okay, in this moment, I am going to share that screen for my computer because we are going to work on the manuals, okay? All right, right now you can see all my computer. All right, now let's see. Let's start with this part, okay? Please pay close attention to these indications because this activity is a little complex, okay? Vale, permítame un momento porque no sé por qué me está cargando tanto. Ok, vale. This is on your books, ok. It is on page 40 and 41, ok. Page 40 and 41. So, please, if you have your manuals, do it on your manuals. If you don't, try to do it in Word, ¿verdad? Hagan este mismo cuadrito en Word, ¿verdad? Si no tienen los manuales. Y si no, pues, si no están utilizando una computadora, en el teléfono se dificultó mucho, así que le voy a pedir que lo hagan en su cuaderno. Hagan esta tablita en su cuaderno si no tienen el manual. Vale, ok, vale. In this case, you are going to work in groups of three, ok. Van a trabajar en grupos de tres, ¿verdad? Van a escribir tres problemas comunes para tres equipos de oficina. Por eso es que les mostraba esto, ¿verdad? Aquí la imagen alusiva, ok. This equipment. Okay, from it can be your printer, your computer, your display or screen, okay, your keyboard, your mouse, your CPU, ¿verdad? Y pues aquí tiene una caja fuerte, no sé por qué tiene una caja fuerte, pero bueno. Okay, now, okay, van a elegir tres equipos, ¿verdad? Yo puse esa imagen porque, pues sí, pero, o sea, ustedes saben con qué equipo trabajan, ¿verdad? Obviamente trabajan en diferentes áreas. Tal vez algunos de ustedes trabajan con equipo como maybe headsets, right? Headsets if you want to make a phone call or something like that. Or maybe sometimes you use your cell phone, okay? But please choose three equipments, okay? Tres equipos de su oficina, okay? Of your, or your work, please. Okay? Y para eso, cada uno de esos tres van a pensar en tres possible problems, okay? Vale. Ahora bien. Esos equipos, ¿pueden ver el manual, por favor? Confírmenme. ¿Hello? Yes, teacher. Bueno, aquí dice, mire, item, ¿ok? Item is a synonym for equipment. In number one, you are going to write the first equipment that you chose. For example, in my case, I am going to choose laptop, ¿ok? Laptop. Now, in the second one, I am going to choose my mouse, okay? My mouse. And in number three, I am going to choose my webcam, okay? My webcam. Cuando estoy explicando de esa forma, les sugiero que me vean a mí, ¿verdad? En la pantalla, okay? Porque hago medias mímicas de ahí cuestiones para que se entienda mejor cuando hablo en inglés, ¿verdad? Pero como me habían recomendado ustedes, también lo estoy diciendo en español para que esto quede claro, ¿ya? Para que no se vayan a trabajar y no sepan qué hacer. Vale. Ok, now I have my three equipments. My laptop, my mouse, and my webcam. Ok, now, for my laptop, I am going to write three common problems that I have with my laptop. For example, number one is going to be my laptop sometimes is really slow, okay? That is the first problem. The second problem, my laptop has a virus, a computer virus. And number three, unstable connection, okay? Or conexión inestable, en español. Vale. Esos son los tres problemas. Vale. Y eso es lo único que van a hacer por el momento, okay? Solo escribir los problemas. Vale. Ya puse los primeros tres y después los otros, ¿verdad? Ustedes lo hacen igual, dependiendo del equipo que elijan, ¿ok? Y lo van a utilizar este cuadrito. Vale.
Ok, now, después de que hagan eso, ok, como van a trabajar en grupos de tres, ¿verdad? Quiero que practiquen reportar estos problemas a sus compañeros, ¿verdad? Ok, you are going to, for example, in my case, I was talking about my laptop. Ok, ok, classmates, some of the possible problems with my laptop sometimes is that I have problems with my internet connection. The connection sometimes is unstable, okay? And sometimes I am doing my video conferences and I have problems with my audio, with my camera, and students say that I am lagging, okay? But así van a reportar los problemas de cada uno. El objetivo es que hablen lo más que puedan, okay? Bye. Practice reporting my problems. Plan, change plan, okay. Y por el momento, únicamente eso van a hacer, ¿verdad? Van a escribir los, el equipo, los problemas, ¿verdad? Que tienen y los van a reportar cada uno a sus compañeros, ¿ok? Vale, una cosa más. Es, ¿sí? Teacher, ¿cada uno va a ser los tres o uno cada uno? Sería ideal, ¿verdad? Si lo hacen un poco despacio, pues mejor uno cada uno. ¿Verdad? Porque si no, se van a tardar demasiado. De ahí no le van a hacer a tus más compañeros de hablar. Okay. Otra cosa que quería aclarar, ¿verdad? Disculpen si explico demasiado una actividad, ¿verdad? Pero es por razones de que hay algunos que a veces no entienden, ¿verdad? Y yo sé que tal vez ustedes así captan a la primera algunos, ¿verdad? Y tal vez es un poco tedioso de estar escuchando algo que es tan obvio para ustedes, pero recuerden, vea, que algunos, vea, nos cuesta un poco entender, vea, la indicación. Vale, pero, do you have any question about this activity? Okay, remember that you are going to work in groups of three. So, right now, I am going to send you to the breakout rooms, and please work in your manual, okay? Remember, page 41 and 42, okay? So, I am going to send you to the breakout rooms. Give me a second. Groups of three, right? Vale, va a quedar un grupo de dos, creo, no. Espérenme, okay. No, va a quedar un grupo de cuatro. Así que así les va a tocar, ¿verdad? Ok. Work, if you have any question, pregúntenle a alguno de sus compañeros. Si no, pues yo, como saben, vea, voy a estar entrando ahí para ver cómo van y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, there you go. Enter your rooms and work. Remember to practice, ok? Practice, practice, practice. Ok, please enter your rooms. Okay, I'm going to check the WhatsApp group. I think I have a message from a participant. Ah, Mr. Amaya. I am working, teacher. I'm going to connect when I am home. I'm trying to enter. Okay, I thought Maria Estela was still here. Okay, one student is telling me that she's trying to enter, but I think she's here now. Let me check. Yes, she's here now. Very good. Very good, very good. Thank you.
I just finished my coffee. I need somebody is to work at this time. It is really late. Right now is 8:30, almost 8:30. But right now students are working in page 40, let me remember, 41. Yes, page 41. They are working in an exercise where they have to speak and they have to write. Right? Oh no, it was page 40 and 41. Oops. It was a mistake. All right. Check if I'm recording. Yes. I'm really happy when I am recording. Oh, okay. Put my hand down. Raise your hand. Okay, let me check my mic. Okay, I'm checking some settings about my audio. Hello? Hello? Hi! Hello? Hello? All right. Let me check the mic of my camera. Hello? Hello? I think it's good. Maybe sometime I'm going to try, but not today. All right. I am going to wait for students, as you know, to work a little bit. All right. I'm going to send them a message to text me if they need help. Text me in the WhatsApp group if you need me to enter your room. To help you. I am going to send it to the WhatsApp group as well. Okay. Hello guys, hope you are doing okay. If you need help, text me here. If you need help, text me here. If you want me to enter your room. Okay? If they need help, they are going to text me, but otherwise, I am going to remain in the main session for one more minute, because remember, as I always tell you, I need them to work alone sometimes. I have to loosen the leash, as you know, right? Okay, I'm going to wait one more minute, then I'm going to check how they are doing. Let's hope they are doing okay. This activity is not that complex. The thing is that they have to do a lot, right? After that, I'm going to check.
to tell them that I need to see their minds. Remember to fill the chart up. No, remember to write on the chart because I'm going to ask you to show it to the camera. The camera, right? This is for them to work because I need them to write some things in the chart and they are going to show it to the camera like this, all right? But it's going to take a while. Okay, now let's enter one group. I have a problem with my work center. I can document and I can print either. The problem is the printer. Yes. Okay. Fatima, you say? Hola, Fátima. No escucha. Fátima. Fátima, si quiere, quite la cámara para que se le escuche mejor, tal vez. Dicen, bueno, error, my connect con okay, yes, sure. Okay, I think Fatima's connection is really low. I am checking her connection and it's really low. Every day. Yes, the thing is that she's using Wi-Fi, I think. And she's not close to the modem. Yes. Ideally, you should use a computer. Are you using a computer, you too? No, I don't. I use a telephone. Actually, the quality of your video is amazing, Carla. Yes, it's really good, the quality of your video, the camera of your... You are using a cell phone, right? Yeah. I forgot to share the tablet. Ah, the tablet. Oh. That's good. And you, Mr. Sanchez, are you using a computer or a cell phone? Yeah. Computer. Computer, yeah. All right. That's nice. Okay. All right, and did you finish writing, filling up the chart? Yeah. Okay. Only one example, true teacher? Yes, but you have to mention, to report the problems to your class. For example, if you choose, let's say, I don't know, your mouse, right? Mm-hmm. For example, well, my mouse won't connect to my computer, right? I don't know why this happens. My mouse is new. I think I am going to call tech support and I am going to ask for a warranty, right? A garantía. Mm-hmm. Yes. Like that, but después choose another equipment, right? For example, which equipment did you choose, Carla? My issues.
I have a problem with my work center. I can't. Your work what? It's my work center. I can scan document and I can print either. I don't know why the work center don't have connection with my computer. It's possible that the internet is the problem. Or I don't know. Okay, very good. It's a fiction. But only the work center. The work center is a machine that I'm saying if only the work center, where are the other two equipments? Only a work center. Well, remember that there are three equipments, the work center, some other equipment, and another one. And each of those equipments must have three possible issues, all right? Okay. And what about you, Mr. Sanchez? What other equipments do you have? Fatima, are you there? Okay. I have work with my desktop mouse, doesn't not work. When I move it, it doesn't not work. And I not recognize the system. It's possible it's damaged. Mm-hmm. But only the mouse. Do you have other equipment? And the other problem is with my CD player doesn't not recognize it in this. All right. Doesn't recognize, mister. Recognize. Okay. Sí, pero that recognize, mister, es más que todo como para, bueno, en ese contexto no se utiliza porque es una máquina la que usted quiere decir va que reconoce. Sí. Podría decir scan o read. Read sería la palabra correcta. Read, leer, ¿ya? Read se puede usar en ese contexto para, por ejemplo, my computer doesn't read the DVD, ¿ya? Yeah, okay. Doesn't read. Yes. Okay, déjenme ver si Fátima está ahí. Fátima, are you there, Fátima? ¿Está ahí? ¿Sigue teniendo problemas con su internet, Fátima? Bueno, creo que no está ahí. Bueno, vamos a ver cómo podemos ayudarle a Fátima, porque... Pues sí, quieras o no, es solo... Esa es la... ¿Qué es la... Okay, permítame un momento. Flor. Flor. Okay, there are some people who need my help. Continue working, okay? Remember to speak. Continue reporting the other problems, okay? Okay. All right. See you later. Pero es de su computadora que da el que su CPU tiene problemas. No, es un problema así. Sí. Hello. Sí, que me dieron un problema así. Hello. Hello, teacher. Okay, I saw your message on WhatsApp. Do you need help with something? Yes, teacher. Estamos un poquito confundidos, si nos puede explicar un poquito más sobre la actividad. Don't worry. Bye. Ok, pongan atención a mi pantalla. Okay, voy a compartirles pantalla ahora. Permítanme un segundito. Yes, give me a second. Es que lo que pasa es que no puedo proyectar el drive. Por eso es que tengo que minimizarlo antes. Porque para proyectar PDFs, no sé, pero mi PDF reader abre una pestaña aquí, mira, en la esquina.
y cuando entro ahí no lo puedo, no puedo hacer, me tapa toda la pantalla y no puedo ver nada más. ¿Vean? Ok, no, vale. Pueden ver este cuadrito aquí, ¿vean? ¿Sí? Uh-huh. Vale. Aquí miren donde dice item, van a escribir los tres items que ustedes usualmente, vea, utilizan en su equipo. Vaya, por ejemplo, miren, Mr. Hernández, vea, él es mecánico. So, he must work with a lot of mechanical equipment. Pero en este caso, Mr. Hernández, me gustaría que utilizara algún tipo de equipo electrónico, ¿verdad? Tengo entendido que utilizan, vea, por ejemplo, un escáner para ver los problemas de los vehículos, ¿verdad? Y pues no sé si habrá algún otro dispositivo que utilicen, porque por ejemplo, una vez fui a alinear el carro yo, y pues ahí utilizaron una máquina uno para balancear, creo que las llantas, no sé si tal vez tienen eso, ¿verdad? Y también la cuestión del alineado, ¿verdad? De las llantas, ¿ok? Así que sería bueno que pudiera hablar sobre eso. O si hay otro, pues que no sea tan complejo, pues mejor todavía. Vale, ok, aquí van a escribir los tres. ¿Ya? Van a escribir el primero, pues aquí, second one and third one. O sea, en tres van a ser en total. Vale. De cada uno, miren aquí, dice one, two, three otra vez. Y dice possible problems. ¿Cuáles son los posibles problemas que les puede pasar con cada uno de esos dispositivos que eligieron? ¿Ok? Pongan aquí algo. Por ejemplo, yo voy a elegir mi laptop en el primero. ¿Ok? Laptop. Ok. En number one voy a escribir, ¿verdad? My laptop is slow. Ok. That is number one. Vale. En el segundo voy a escribir. My laptop freezes. Ok. Freezes es que se congela, vea, o se queda trabado. Ok. Vale. Y en el number three, I'm going to put. My laptop doesn't have internet connection. Ok. Vale. Esos son los tres problemas. Eso es lo que van a hacer. Después continúan con el segundo, ponen otros tres problemas del segundo que eligieron y otros tres problemas del tercero. Vale. Cuando ya tengan los tres, practican, ¿verdad? Reportárselos a sus compañeros, ¿verdad? En una conversación normal, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, miren aquí, tienen el ejemplo de este caballero, ¿verdad? Con esta señorita. Permítanme un momento que siento una molestia en la garganta. Ok, disculpen. Ok, ¿dónde me quedé? Vale, ajá, les decía, vea, que después de que los tengan ya redactados, ok, obviamente van a utilizar este cuadrito que está acá. Para eso utilicen sus manuales, vea, los que tienen impresos, lo ideal es que lo tengan impreso, ok. Y en this is on page, miren, page 41, ahí está, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar. Vale, ok, después que tengan eso que les acabo de decir, vea, van a reportárselo a sus compañeros en una conversación normal. O sea, por ejemplo, vea, miren, aquí dice el caballero, vea, I have a problem with my Wi-Fi connection. Y después su compañero les dice, oh, I see. Let's check the router first. Y ahí algo que les puedan decir ustedes, vea, si conocen de qué equipo está hablando, pues, por ejemplo, tal vez si Mr. Adam, ¿verdad? Mr. Hernández nos comienza a hablar ahí de la cuestión de cancas. Vamos a pelear un poco, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ahora sí? Ok, teacher. Sí, va. Thank you. Ok, bueno, recuerden que no quiero solo que escriban, ¿verdad? Necesito que hablen también. I need you to practice your English. Try to report the problems. ¿Ok? Me voy a quedar aquí un minutito más con ustedes porque necesito escucharlos hablar. Así que ahorita escriban ahí el equipo y los problemas que tienen con cada equipo. ¿Ok? Ok. Solo que como estábamos un poquito confundidos, al menos ahorita yo voy a empezar a escribir los,
Aunque sea el primero, necesito que tengan el primero para escuchar los audios sobre número uno. Okay. If you have any question, you can ask me. Teacher, how do I say, I don't know, something. Si se le puede ayudar, si no, pues no. Por ejemplo, el nombre de algunos equipos mecánicos, así no me lo sé. En serio, casi. Por ejemplo, la llave de cruz ni siquiera sé cómo se dice en inglés. Es que es vocabulario técnico. ¿Ya? Ok. Okay, did you finish at least number one? Dice, yo hice una, pero no sé si es tan buena. Dígame. Dice, I had a problem on in the computer. I had a problem in the CPU. I had a problem with the, I turn off a computer. I had problem. I will is does not under there. La última palabra no se la escuché bien. ¿Cómo dijo? Under no, es ventilador del CPU. No sé cómo se dice ese. Ventilador del CPU. Sí, tiene. Si usted lo destapa, tiene un ventilador. Sí, yo sé, pero podría ser. Es que fan es ventilador. Por eso es que no, ajá, todo lo que dice. Así no, se llama. ¿La puede escribir, por favor, en el chat? La palabra esa. En el chat, la puede escribir, por favor, Ofelia. Pero vamos a darle vuelta al teléfono. Sí, está bien. Ah, es que teléfono utiliza. Sí, de teléfono. Ah, ok. Ya le escribo, Ticho. Ok. I finish. Ok, Flor, ya vamos a ver. Permítame que le vamos a ayudar a Ofelia. Ajá, Ofelia. Ya la está mandando, ficha. Ok. I can see it, Ophelia.
ahorita, teacher. Yo le mandé uno. I have problems with doesn't on the... A mí me fue una R que demás. Ajá. Teacher, ahí me fue una R. ¿Una R? ¿A dónde? Ahí, en donde dice we, is una I y una R, me fue. Ah, we... Ya lo vio. Ah, it doesn't... Ajá. Pero under attack es el ventilador. Porque yo lo puse aquí, el traductor me tiró eso del ventilador, pero no sé si así escribe. Vale, podría ser mejor así, mira, se lo voy a escribir para que... Ajá. Okay. Vale. Es que fíjense, Ofelia, que yo le recomiendo que cuando vaya a traducir en el... En el en el Google, no ponga todo lo que va a traducir. Vea, porque usted ya sabe, vea, que hay Java problem, o sea, eso ya sabe cómo decirlo. No es necesario que ponga, tengo un problema con. Si la única palabra que desconoce es el ventilador de CPU, mejor solo ponga eso. Vea, y ese sería, vea, computer fan. Ok, ahí está, mira. Computer es computadora y fan es ventilador. Pero en este caso me dice que es el CPU, vea, pues. CPU fan, right, like that. Fan es ventilador, también es fan de fanatic, ok. But in this case, is fan from a computer. Okay, entonces sería, I have a problem, with a computer fan. Así, ¿verdad? Ok, ajá, Flor, what do you have for your equipment for the item number one? Your mic, Flor. Sorry. Number one, my printer. What happens to your printer? Does not print and has ink. Tinta. Doesn't have ink. Number no tiene tinta. Vale. Yo le recomiendo que utilice esta expresión, mire. Ok. My printer ran out of ink. Ok, ahí está, mire. Le voy a resaltar el verbo ahí. Este verbo es un verbo especial también porque consta de tres palabras. Ok. Ah, ok. Run out of, así es, run out of, eso significa quedarse sin, ¿verdad? Quedarse sin, o sea, cuando algo se le agota algo, esto se puede utilizar para la gasolina, para la tinta, ¿verdad? Para, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense, yo estoy tomando agua, ¿verdad? Y esta botella ya está hasta abajo, yo puedo decir, ¿verdad? My, I ran out of water, ¿ok? Me quedé sin agua, Run out of. Solo que fíjese que en el primer mensaje, vea, el verbo run está con A y en el segundo está con U. Es porque en la primera oración, my printer ran out of ink, es como mi printer, ¿verdad? Se quedó sin, o sea, en pasado. Pasado. Porque si usted lo pone run, sería mi printer se queda. Se queda sin, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? My printer ran out of ink. My printer ran out of the page. And the page are blank. Aquí quise poner que salen en blanco. Mejor diga así, mire. The pages come out empty. ¿Verdad? Eso significa que las páginas salen sin nada, ¿verdad? O vacías. Ah, okay. Empty es vacío, o sea.
Y come out es de salir. En este caso del impresor. Ok, thank you very much, Flor. What about you, Mr. Thank Hernandez? You. You're welcome, teacher. Tomé el ejemplo que me puso usted del escáner, teacher, porque con cosas electrónicas ahí casi no. Ok. Mi trabajo. Entonces puse, I have problems with my equipment scanner. Mm-hmm. Sometimes the screen is freezer. Frozen. ¿O cómo? ¿Cómo así? A veces se congela. Sí, la pantalla se queda congelada. Ah, entonces sí, freezes, ¿verdad? Freezes. Ah, pues sí. The screen freezes. Ok, good. The button of power. No sé cómo se dice, no responde. No. Vale, entonces, responde. El chat, por favor, ahí lo voy a poner. The power button. Puede decir won't work. O en lugar de decir ese won't, ok, puede decir doesn't work también. Okay. Vale. La diferencia entre decir the power button won't work y the power button doesn't work, ¿verdad? Esto es como una expresión general, doesn't work, o sea, no funciona, ¿verdad? O sea, lleva así ya varios días y no funciona. Pero si usted dice won't work, es como que ha estado puchándole y no, mira, no funciona, por más que le pico, no funciona, ¿verdad? Esa es la diferencia entre decir una y la otra. ¿Ya? Permítanme un momento, que hay un estudiante que no está asignado a los grupos. Flor Sánchez. Ah, es un supervisor. No, pero está en la sala, no va a llegar a nadie. No, ya saben que estamos en los breakout rooms. Pero no sé por qué se llama Flor Sánchez. Ah, no, usted es Flor. ¿Cuál es su apellido? Carballo. Yo pensaba que era usted. Porque solo leí el primer nombre. But, ok, ¿do you need any help with anything else? No. But, ok, redacten, ¿verdad?, el segundo y el tercero y por favor practiquen reportar solo uno de ellos a sus compañeros, ¿verdad? Porque si reportan los dos, pues nos vamos a dar a mucho. ¿Okay? Bye. Okay, see you later. You're welcome. See you later. Si tienen más dudas o questions, ahí me mandan al WhatsApp y voy a volver a entrar. Don't worry. Thank you. Okay. See you later. Okay, hello. I was helping some students. They were having problems with the indications, even though I explained it like for 3 minutes, but still it's not something that I don't want to do. It's a pleasure to explain indications. Okay, now let me send them a message. We are almost finish. Please talk about the problems. Okay. They are going to be back in a minute. In a minute or 2 minutes. Thank you.
Okay, I just stopped the meetings, the breakout rooms. They are going to be here in a second. We are going to check what they have been doing, and I'm going to take the second attendance as well. Hello, students are in the breakout rooms. They are going to be here in a minute. Hello, Fatima, welcome back. We are going to check what you have been doing in the breakout rooms. Do you still have problems with your internet, Fatima? Welcome, everyone. Thank you. Okay, guys, we are going to check what you have been doing, but right now it's 9 p.m. So I'm going to take the second attendance. So please pay attention when I call you for your names, all right? Okay, Darwin. Present. Delmis. Present. Thank you, Duwin. Fátima Rosario Cibrián. Fidel Coreas Pascual. Flor de María. Present. Josué Adán. Present. Karina Beatriz. Carla Verónica. Present. María Estela. María Vanessa. Present. Okay, thank you. Mayra. Present. Nelson Alfredo. Nelson Amaya. Sorry, Nelson Edgardo. Present, teacher. Ofelia. Here, teacher. Raquel Betsabe. Present. Okay, thank you. All right, people, we are going to check what you have been doing in the breakout rooms, right? Remember that you were talking about the problems that you have with common equipment in your workplace, okay? So let's start with Vanessa Segura. Tell me about those three items that you chose, please. I work with the laptop, and some problems that I have is sometimes the laptop running slowly, and it's happening when I have a lot of documents open or when I forget turning off. And the second one is a battery doesn't last and I need to change it. And keyboard keys stop working. A key doesn't work when I press it. Okay, thank you very much, Miss Segura. Thank you, thank you. Okay, what about you, Darwin? Darwin? My equipment selection is the fact. Mm-hmm. And the first problem, the fact
have pony knife. And the second problem, the fax not send the document. Okay, the fax, right? Yes. Okay, thank you very much, Mr. Okay, people, for the rest, please only mention the three equipment, but only describe the problems of only one equipment, no de todos, ¿verdad? Este, porque Vanessa se nos emocionó ahí, pero it's okay. Now, let's see. Hello, who's this? Ah, Mr. Amaya, welcome, Mr. Amaya. Thank you. Okay, Maria Estela. Yes. Tell me the three equipments first, okay? And then the problems of only one equipment. I have with printer. Printer. Mm-hmm. Printer. Yes. I have a trouble with my printer because the paper is stuck in printer. Okay. What problem do you have with your printer? Also, excuse me? What other problem do you have with your printer? I have other problem. The ink does not go to the printer. Okay. Only that? No, I have other problem. Oh, this printer is ya no sirve. I get a message that is out of use, the printer. Okay, those messages are called pop-ups, okay? I call pop-ups. No, it's like I get a lot of pop-ups from my printer. The pop-ups son esos mensajitos que saltan así de repente, así se les llama, ¿verdad? No se les llama I get a lot of pop-ups. Ajá, okay. Pop-ups, se lo voy a escribir en el chat, ¿verdad? Para que pues chequearlo. Pop-ups, ok, es una palabra de dos palabras. Ay, el lleva, porque es a ti. Pero bueno. Pop-ups, ahí está, ¿verdad? Así se pronuncia, pero si se fijan, no se escribe para nada así, ¿verdad? Vale, ok. I get a lot of pop-ups, ¿verdad? Vale, ok, let's see one more participation from Delmis. Delmis. Hi. Well, we have the problem with the printer too. Mm-hmm. And the printer, the paper was jamming. Mm-hmm. This is one. And the other one is it was lack of toner. Mm-hmm. And the first one, it doesn't print. Okay, thank you very much, Ms. Lopez. Okay, people. Now, let's continue with the other part. But algo que olvidé mencionar al principio de la sesión, ¿verdad? Es que fíjense que en esta sesión vamos a ver bastantes videos, okay? Hay bastantes links en el manual, vea, que necesitamos ver. Así que, por lo tanto, le voy a estar mandando unos links en este momento al WhatsApp, ¿ok? ¿Verdad? También los pueden tomar de un solo del ¿cómo se dice? Del manual, ¿verdad? Pero estar escribiendo letra por letra, así que tiene impreso, pues está un poquito cañón. But you can also use your PDF if you have a PDF. ¿Verdad? Porque me demoro un poquito en estarlo copiando y pegando porque como necesito enviarse el mensaje y como estoy transmitiendo el internet no me colabora mucho, que digamos. Ok, bueno, voy a tratar, ¿verdad? Voy a mandarles ahorita dos. Voy a necesitar de que vean el primero para resolver esas questions que pueden visualizar ahí.
¿verdad? En estos momentos solo pueden ver mi presentación, no pueden ver nada más, ¿verdad? No. It's correct. Ok, thank you. Thank you, thank you. Si es que ahorita tengo abierto el Drive, pues me han recomendado que no lo muestre. Así que yo hago caso. Vamos. Es el primer link que les acabo de mandar, ¿ok? Please watch the video. The video is really short. It's only 2 minutes, ¿ok? Listen to it one time, ¿ok? Solo escúchenlo una vez. Vamos a ver las questions, ¿verdad? Y si no, sienten ustedes que no pueden responder ni siquiera dos preguntas, entonces lo ven a second time, ¿ok? And if you still can answer the questions, well, watch it a third time, ¿ok? Pueden mutearme mientras ven el video. Eso sí, muteense también porque no quiero... No ha caído. ¿Ah? ¿No les cae? Permítanme. No ha caído todavía. Ok, permítanme. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, revise. Check now, please. Do you see the link? It's in the WhatsApp group. Yes, teacher. Watch the video. We are going to answer some questions afterwards. Rachel, how may I assist you? Ok, por favor, muteense, verás si lo ven. Ya los muteé yo a los que estaban ahí, se escuchó un poquito, pero no creo que YouTube sea tan... Ok. Si tienen problemas con internet, voy a poner el video en la más baja resolución, ¿verdad? Porque en realidad el video no es tan importante como el audio, que se escuche en el video. ¿Vean? Ok. When you finish, raise your hand. Did you finish? Okay, let's answer the questions, all right? Mr. Amaya, why is the woman asking for tech support? I need a computer. You Bluetooth the car. Mm-hmm. Okay, thank you, Mr. Amaya. Delmis, why is that woman asking for tech support?
Sorry, I didn't listen too much. Why is the woman asking for tech support? Didn't understand too much, but I think it's because she cannot use a cable. Mm-hmm. A cable. Okay. Or head. Headset. Uh-huh, headset. Headset, headphones, right, is the same. Thank you, Miss Lopez. Okay, what about the second question? What are the call center agents' instructions? Anyone can help me? Turn on and turn off the cell phone. Okay, very good. Those were very simple instructions. Okay, and number three goes to Mayra. Mayra, what equipment is being talked about? About the headphones. Headphones, right? Is that true, Mr. Sanchez? I hear Hansen. Hansen? What is a Hansen? No, Mr. is headset. Headset, headphones is the same. ¿Verdad? Headset es, son estos así. Ya. De estos que le tapan así la oreja a uno. Ya. Esos que se ponen en el winter, ¿verdad? En the United States. Okay, thank you very much. Bye. Okay. Now, hay un second video, ¿verdad? Pero ese no lo vamos a ver acá porque ese es un poquito más largo. Okay, ese es para usted. ¿Verdad? Watch it in your free time. Okay, let's continue. Now, we are going to practice this conversation, all right? Raquel, you are going to help me. And Fidel, okay? Raquel and Fidel. Raquel, you are going to be Mike. And Fidel, you are going to be Maria. Uh-huh. Ready? Okay, yes. Uh-huh. Okay, Mike Hernandez, ET Department. Creo que Fidel no está. Okay, Mr. Hernandez, can you please substitute Mr. Mr. I think you have problems with this. Hello, Mr. Le voy a pedir que lo desactive porque se escucha un sonido muy fuerte. ¿Verdad? Bueno, vamos a poner a alguien más que ahí. Ok, Nelson Amay, please help Miss. Mr. Hernandez. Mike Hernandez, IT department. No, you are going to be Maria, mister. Oh, okay. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Mm-hmm. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. Lo último no se mira, teacher. No lo veo. ¿Ah? Mm, sí. Bueno, dice aquí. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, pero creo que Raquel sí lo debe ver. Yes. Permiso. María. I see.
I see. I will be there right away. Okay, thank you very much, people. Now we are going to have some a second participation, okay? Permítanme que le di zoom ahí. Uy, demasiado zoomado. Okay, now Flor and Delmis. Flor, you start. Delmi, you continue. Huh? Okay, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a messenger in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I will be there right away. Very nice. Now, Maria and Nelson. Maria Estela, you start. Nelson, you continue. Hello, hello. Mr. Sanchez and Maria Estela. Hi. Mike Hernandez. It's department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see you. I will be there right away. Okay, thank you. All right, very good, very good, very good. But, okay, people, but vamos a hacer una pequeña retroalimentación de esta conversación enfocándonos en la pronunciación, ¿ok? Va, porque escuché algunas ahí mispronunciation, ¿ok? Va. Mike Hernandez, right? IT, ¿ok? IT, no van a decir ET, ¿verdad? ET es el extraterrestre, ¿ok? Así que no, ¿verdad? No. IT, ¿verdad? IT es, ¿cómo era? Information Technology. Ok, y department, ¿verdad? A algunos de ustedes les escucho department, ¿verdad? ¿Dónde ven la A aquí? Aquí no hay ninguna, mire, ¿verdad? Is department. Digan department ahí, si sienten ustedes que no les cuesta. IT department. Good, vale, hasta ahí vamos bien. Vale, siguiente. Esta palabra les había dicho que era una palabra especial, ¿ok? It's a modal verb, ¿ok? Y lo pronunciamos would, ¿ok? En estos momentos voy a abrir mi blog de notas porque quiero hacer énfasis en eso. ¿Ok? Porque es un error muy común, la verdad. Déjenme les comparto mi blog de notas. Por favor, presten mucha atención si ustedes sienten que pronuncian mal o no saben cómo pronunciarlo. Vale. Tenemos bien. Vale. Would. ¿Ok? Se pronuncia así, miren, fonéticamente. Así. Hay símbolos raros en fonética, pero aquí para hacerlo práctico lo voy a poner así. Miren, would, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Se pronuncia así tal cual. ¿Qué quiere decir esto? La L no suena, ¿verdad? Así que no traten de hacer que la L suene. ¿Verdad? No digan would, ¿verdad? No. ¿Ok? Más que se le va a costar más. ¿Ok? Es would, ¿verdad? Miren, tenemos aquí otra palabra. ¿Saben qué significa esto? La segunda palabra que escribí, ¿qué significa? Madera. Madera, ¿verdad? Good. ¿Se pronuncian igual o no? Sí. ¿Sí? Ay, sí, como otra vez le he puesto estos ejercicios. Sí, sí. It depends of the context. Sí, ¿verdad? Como ya les he puesto otros ejercicios así. En realidad, la verdad es que sí, sí se pronuncian igual, ¿verdad? Miren,
Wood también, ¿verdad? En trabalenguas lo van a ver. En el de how much wood would chop more than a year, ¿verdad? Ahí sale, ¿verdad? Ah, se pronuncian igual, participantes. Ok. Wood, ¿verdad? Bueno. Ok. Estamos claros ahí, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia wood? Yes, teacher. Perfecto. Ok. Otra cuestión. Are you seeing my presentation? The conversation? Yes or no? Yes. Yes, okay. Teacher. Very good. Mayra, please pronounce this word that I am pointing right now. Exchange? Yes. Okay, vale. Esa es la pronunciación de Mayra. Veamos a alguien más. Raquel, please pronounce it. Strange. All right. Verónica? Carla Verónica? Strange. Okay, but that, okay, it's okay. Your pronunciation is okay. But we say it is strange. Okay? Como el Doctor Strange, ¿verdad? Marvel. Doctor Strange is strange. ¿Ya ven cómo ayuda un poquito el ocio? Ok, no, vale. Había otra cuestión que quería clarificar ahí. Just give me a sec. Sí, esta palabra. Esta palabra la damos por sentada, que se dice seis, ¿verdad? ¿Verdad que sí así la dicen? ¿O no la dicen así? Vanessa, vea, pronúnciame por favor esta. Ces. Ahí está, Vanessa sí lo pronuncia bien. Ok, así se pronuncia. Se pronuncia ces. Ok. No van a decir, vale, obviamente cuando estás en la SBA se dice say, ok. I say a tongue twister. I say your name. Pero cuando utilizamos la tercera persona, por ejemplo, Mayra says you are a good student. Alright? Says. Vean, oigan. Says. Bueno, veamos a Mayra, por favor. In the person. Teacher, in the person. Sí. In third person, we say it like that. It says service. Mire, nada de decir it says service. Eso es, that is incorrect. Ok. Vale. And the last one. I'll be there. Mire, no es necesario que digan I'll. Ok. Hay un fenómeno muy común que pasa en inglés, es que a veces el I no se dice I. Se dice A, solo como una A. Y aquí lo diríamos, miren, I'll be there right away. Miren, I'll be there right away. No dicen I'll be there right away. ¿Ya? I'll be there right away. A ver, quiero que lo digan así de esa forma rápida. María Estela. I'll be there right away. Excellent. Let's see, Delmis. I'll be there right away. No, teacher. Ok. Uh-huh. Teacher, la yes. Palabra error se pronuncia. Yes. Dear bottom. Vea. Ya saben, vea, que esta palabra cuando se pronuncia da, vea. Pero en este caso decimos dear bottom. Right? Porque la palabra que le sigue, vea, comienza con vocal. ¿Ok? Cambia ahí su pronunciación esta. Da. No es da, es di. The error bottom. Error. ¿Ya? Solo tienen que hacer esa R como la pronunciaría un gringo, ¿verdad? Ya le sale bien. Porque vea ustedes, the error bottom. Error bottom. Ok. Do you have any other question? No? Ok. Let's continue, people. Now. Permítanme que había una cuestión en el manual que creo que estoy omitiendo, pero primero, por favor, déjenme minimizar el drive. Okay. Es que ahorita voy a compartir toda la pantalla. Okay. Let's see. Ok, there we are. Where's the book? Ok, here we are.
But, okay, as you can see, we have three links, okay? Three links for to watch. So in this case, I'm going to send you only two, okay? Porque siento que ver tres sería muy pesado. Okay, así que les voy a mandar el primero, pero para que tengo que dejar de compartir. Okay, bye. Por favor, watch the first video. The link is in your WhatsApp group. Can you see it? Okay, there is the video. Vale, le voy a pedir que se muteen para verlo, ¿verdad? Por favor, ojo ahí con su micrófono antes de verlo. Mute yourself. Teacher, teacher, dice que el video no está disponible. Ay, Dios. Ah, bueno, sí, parece que lo tumbaron. Bueno, entonces vamos con el segundo, ¿vale? Que sí se puede ver el segundo. Teacher. Yes. Yo me conecté del link del libro digital. Uh-huh. Y si me conecta. Permítame que vea algo. Tal vez se me escapó alguna letra por ahí. Qué extraño, la verdad. Está bien raro, porque fíjense que cuando copio el link y lo mando, me copia otro link, no el mismo. Esperen, voy a volverlo a mandar. Quizás ya había copiado uno y se lo reescribe. Ah, sí. Sorry, les mandé uno que no era. Ok. Try the other link. Yeah. Now you should be able to watch the video. Please watch it.
All right, people, I think that you already watched the whole video, right? Yes? Okay, can someone tell me what's the video about? What's the video about? Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Uh-huh. What's the video about? So in that number four, which is slightly about the printer. Different tips. It's about the solutions that you can do about the printer. Okay, now how many tips does this man mention in his video? Four. He mentioned five. Mm-hmm. Okay. Good. Now, can you mention one of the tips? Only one. Check for error messenger. Okay. Very good, Maria Stella. Any other tip? Remove and restart. Okay, only one. One at a time. One at a time. Uh-huh. Reboot the printer. Reboot the printer. Thank you very much, Mr. Hernandez. Uh-huh. Check other the tip. Printer. Check the printer. The printer, okay. What else? Remove and reinstall the printer. Okay. The device. Mm-hmm. Okay, thank you. Any other tips? Raquel, Carla, Flor, Darwin, Mayra, Vanessa, Fidel, Fátima, Mr. Amaya. Mm-hmm. Check if other people can print. Ajá, check if other people can print. Thank you very much, Ms. Hernandez. Ajá. What about you, Darwin, Nelson, Carla, Flor, Mayra, Vanessa? Check the print white. Sorry? Check the print white. Ah, Q, mister. Q. Check the printer Q. Ok, vale, ¿saben qué es Q? No. Q no. Es cola, ¿verdad? Cola, cola no de, de animal, ¿verdad? Es cola de, o sea, por ejemplo, la, en este the caso memory. Sería... The memory. Sería la, the, ¿sorry? En mi memory flash the printer. Ajá, yes. It's like that. There are a lot of documents in Q. There is one document. After that printing, there is another printing document. And like that. That is a queue. O sea, una cola de impresión, ¿verdad? A eso se refiere. Cola de... Is storage in the memory flash, the printer? Yes, it is storage in the memory flash, right? Thank you very much. Mr. Sanchez is an expert here, right? He works with computers. Okay, va, solo una cosa sobre la palabra queue. Es bien curiosa porque, vale, se la voy a escribir aquí en el blog de notas. QE, así se escribe. Bueno, okay. Así, espérenme. La verdad que es una palabra un poquito difícil de escribir. Give me a second. Q. Give me a second, I'm checking for spelling. Q. Sí, así se escribe. Ok, va. Q. Lo interesante de esta palabra, fíjense, es que todo esto no se pronuncia. Porque solo se pronuncia la letra Q. ¿Verdad? Q. Yeah. Ok, let's continue. All right, that was the video, people. Déjenme ver. Yes, we still have time. Okay, let's see.
Ah, fíjense que se me había olvidado decirles algo desde el principio. Si se fijarán, ¿verdad? Hoy no está la diapositiva de vocabulario, ¿verdad? Porque la había dejado para el último. O sea, de último yo quería, como íbamos a ver bastantes videos, en We Are Going to Do, We Did a Lot of Exercises, quería hablar que las palabras que no sabían me las fueran ahí anotando y al final las íbamos a recapitular. Así que, bueno, al menos lo vamos a hacer con el siguiente video que vamos a ver. Así que, por favor, prestenme atención a algunas palabras. Teacher, only... I have a question. Yes, Mr. Sánchez. In this module, are not encuesta. I'm sorry. No, yes. En este módulo no haremos encuesta. Survey, Mr. Survey. Survey. Okay. Yes, we are having a survey, and I think we are going to have it. I'm not sure if we are going to do it on Friday or on Monday, okay? Así que ahí les voy a confirmar. Pero sí se va a hacer al final, ¿verdad? Del módulo, ¿verdad? Para que ustedes evalúen, vean ahí el servicio y den su opinión, pues sí, para, ya saben, siempre para some feedback for improvement. Thank you, Mr. Sánchez. Okay, let's continue. Okay. But right now I'm going to send you another link, people, and I hope you watch it. But this video, it doesn't have to do with technical problems or that, okay? It has to do with some modal verbs, okay? So please watch it in your video, siempre teniendo cuidado de tener su micrófono apagado, por favor. Por favor, por favor, les voy a pedir, les recalco eso, ¿verdad? Micrófono apagado cuando vean videos. O si utilizan auriculares, perfecto, muchísimo mejor, ¿verdad? Vale, díganme, por favor, si reciben ahí el the thing. Okay, there are cats in my roof. I don't know what they are doing. Okay, I'll just send you the link to the WhatsApp. Okay, please watch the video. Oh, una cosa, vea, les recomiendo mucho que activen los subtítulos de este video. Los subtítulos inglés-inglés, ¿verdad? Son ahí de en las opciones, en el apartado que dice sí, sí, ¿ok? Vale, bueno, sin más que agregar, continue watching.
Another thing, try to repeat what's on the video. Try to repeat. In that way, you practice your pronunciation, right? All right, I think you are done, right? Right? Where should we start? Okay, people. Okay, bastante de lo que les he explicado con respecto al ¿cuál era? Al wood, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? O sea, la pronunciación, ¿verdad? De wood y wood de madera, okay. Pero hay algo, ¿verdad? Ahí, bueno, el día de ayer estaba hablando un poquito con Mr. Sánchez, ¿verdad? Sobre la cuestión de unir las palabras, ¿verdad? Mr. Sánchez, ¿do you remember? Yes, teacher. Ah, pues ahí estaba lo que le contaba yo, ¿verdad? Por ejemplo, right now I'm going to share my screen with my notes. For example, we were talking about joining the D. Huh? Good eye. Yes. Okay. Would I, right? Es cuando unimos la D, ¿ok? Pero la D ya no suena como D, ¿verdad? Suena como la conoceríamos nosotros en el español como la R, ¿verdad? Yeah. Would I. Would I. Would I do it, right? No lo dicen, would I do it. Sonaría muy como pausado, ¿verdad? Would I do it, ¿ok? Y lo que estaba diciendo ella, quiero hacer hincapié en eso, ¿verdad? Es que cuando estamos hablando rápido, el would, ¿verdad? No suena tan así fuerte como would,
¿verdad? La U no suena tan U, suena un sonido como U, ¿verdad? Would I, oigan, ¿escuchan una U ahí? ¿Verdad que no? Would I, would I, would I do it? Right? Ok, y ella hablaba de una vocal ahí, pero no me quiero complicar, ¿verdad? No quiero complicarlos a ustedes. Sure. Ajá, la schwa, ¿verdad? Le decía ella. Schwa. ¿Okay? Si sí, schwa se llama esa vocal, es una E invertida, toda rara, ¿ok? Suena como una A bien corta esa vocal, por si tenían curiosidad, ¿ok? Would I do it, right? Bueno, y lo mismo pasaba con el should I. Eso sí, ella no explicaba qué significa, ¿verdad? O sea, tal vez ustedes han visto el should, ¿verdad? Algunas veces, uy, should, ¿verdad? Y no saben qué es. O también han visto el could, ¿verdad? Y también no saben qué es. Bueno, eso no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Solo nos vamos a enfocar en el would. ¿Ok? Would. ¿Ok? Pero, before doing that, we have a pending exercise. ¿Ok? Ya casi vamos terminando, ¿verdad? No se me apresuren, ¿verdad? We are almost going to sleep. Don't worry. Permítanme que se me desconfiguró esto. Okay, there we go. But, so, according to the video, participants, how would I say this sentence? Mm-hmm. I would like you to come, okay? Otra cosa que decía ella, ¿verdad? Era que omitía la D, el sonido de la D. ¿Cuándo lo omitía? A ver, ¿quién me estaba leyendo? When it is a consonant. Ajá, when it is a consonant, ¿verdad? La L, como sabrán, es una consonante, ¿verdad? Entonces omitimos el sonido de la D, ¿verdad? Pero, o sea, esto es cuestión, en verdad, si usted lo quiere hacer, ¿verdad? Si usted quiere decir aquí, I would like you to come, está bien, ¿ok? Ella solo habla que cuando a veces unas personas hablan muy rápido, se reduce el would, ¿verdad? O sea, se le quita el sonido de la D o se une con otras, ¿verdad? Lo de unir sí lo recomiendo mucho que lo hagan, porque a menudo, ¿verdad? Pasa que ustedes están viendo algún video or you are listening to an audio, ¿verdad? Y lo que pasa es que no le entienden a algo porque ustedes lo pronuncian de una forma, pero en el video lo que hacen es unir las palabras, ¿verdad? Eso pasa mucho, ¿verdad? Así que mi recomendación es que lo unan, ¿verdad? Pero esto de omitir la D, no hay problema si no la omiten, ¿verdad? Pero si la omiten, pues se le va a sonar un poquito más. Como la fluency va a aumentar. O sea, van a hablar más rápido. Eso sí, ténganlo por seguro. ¿Ok? Now. Vale, solo para terminar ya la última actividad. Talk about a common problem with an specific office equipment and provide a solution. For example, what you have to do right now is, for example, let's say, well, sometimes I have problems with my cell phone. It's the battery. ¿Ok? Sometimes the battery run out of charge really quickly, ¿ok? Runs out of charge. ¿Saben qué significa ese verbo? Runs out of charge really quickly. Les voy a escribir ese verbo. Algunos se va. La carga se termina rápido. Exacto. Se va rápido. Miren, escribir en el chat. Run out of es un verbo, como ya sabrán, ¿verdad? Un phrasal verb, pero es un phrasal verb que consta de tres palabras. ¿Ok? Es otro verbo bastante especial. Significa terminarse, ¿verdad? Acabarse, ¿ok? O quedarse sin. ¿Sí? Eso significa. Vale. Entonces, a possible solution for my problem would be maybe try another charger, okay? If that persists, maybe it's the battery, okay? I have to buy another battery, okay? Eso es lo que van a hacer ahora. Van a hablarme de un problema con algo and give a possible solution. Please, I will give you only 1 minute, okay? Think about something. Obviamente tienen que elegir el equipo primero, ¿verdad? Can be your computer,
can be your mouse, okay, can be your router or your modem, okay, your internet modem, or it can be your camera, your microphone, right, your headphones or headset, your printer, por favor, ya no sigamos hablando de printers. ya estamos chinos de los printers. Okay, so printers no. Choose another equipment, okay? Another equipment. Okay, ready? Who's ready right now? Let me check who's going to the private classes today. Okay, to the private session. Recuerden que el listado ese está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Okay, today's private classes terms is for Vanessa. Is Maria here? No, I think she's gone. No, I don't see her. Okay, so there is a chance, si alguien quiere tomarlo, there is the opportunity. Yes, Vanessa, segura. Karina Beatriz Santos is tomorrow. Fatima is for Thursday and Maria Estela is for Friday. Okay. Friday. Yes, you are going for Friday, Maria Estela. Okay. Vale, una cosa que les quería decir es desde ya, bueno, fíjense que en la primera clase que tuvimos, verá, yo tuve un problema con el Zoom que no me grabó la conferencia completa y pues lastimosamente Insafor quiere que reponga esos 40 minutos, así que les voy a pedir que me colaboren, por favor. Ese día vamos a estar 40 minutos adicionales, ¿verdad? Así que okay. Por favor, le voy a pedir. No problem, teacher. I practice. Okay, you are going to practice more. You take the opportunity. Okay. So please, ahí, ¿verdad?, hagan un poquito de espacio, ¿verdad? Si quieren, yo les invito el café, no hay problema. ¿Verdad? Para que estemos ahí esos 40 minutos adicionales. Va, ok, solo ahí, ¿verdad? Traten de recordar eso, por favor. ¿Verdad? Recuerden, aparte ya vamos para fin de semana, ¿verdad? Tal vez ahí amanecen dormiditos, ¿verdad? Solo que Mr. Amaya me dice que trabaja todos los días, así que ahí él no puede. Okay, so let's see some of the problems with one of your items and the possible solution. Carla Verónica. Carla. I have a problem with my health. Mm-hmm. It's possible that the computer don't read the USB cable that my headset. I need to buy a new headset. Okay, thank you very much, Vanessa. What about you, Mr. Amaya? My mouse does not work correctly, mm-hmm, because it's wireless, but I solve it be changing the signal receiving bus. Okay, thank you very much, Mr. Amaya. What about you, Mayra? Sometimes I have problem with my computer. It is very slow, but it's solved by restarting. Okay, thank you very much, Mayra. What about you, Darwin?
I have problems with my file. Is possible solution is review the connection of cable of power. Thank you very much, Mister. What about you, Flor? I have the problem in the connection. When I call support technical. Okay, that's it. Okay, thank you very much, Flor. Okay, one more participation and we are, Mr. Hernandez. Sometimes I have a bad connection with my internet. The solution is restart the router. Okay, thank you very much, Mr. Okay, only pay attention when I call for your names. Darwin? Present. Delmis? Present. Fatima? Fidel Coreas? Flor de Maria? Present. Josué Adán? Present. Carla Verónica? Present. María Estela? Present. María Vanessa, Mayra. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Ofelia. Yes, teacher. And Raquel. Present. Okay, people, thank you for your attention. Have a nice night, okay? See you tomorrow. And bye-bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. 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 Good night. Good night. Teacher. Yes? When repose the time? Friday. So, Friday. Okay. Thank you. You're welcome, mister. Bye. Thank you. Okay. I'm about to start the private session, right? There is a student still here. I don't know what is he doing, but he was in the conference, but right now he's not, I think, because his camera is off, his mic is off, and he doesn't answer. Okay, but I can kick him out, because when I try to... Okay, I think I can hide him. Okay, ahí está. Lo pude ocultar. But, okay, welcome to another video, to another private class. But today's turn was Vanessa Segura. Okay, but she's not here. She was in the whole conference, but she left. I don't know why. But you are going to see that in the, when you check the conference login. So I'm going to just, well, talk about a topic and let's hope someone sees this, because I think that no one sees this, but let me try to explain something. Let me explain about, let me check the topic. Okay, let's practice a conversation, all right? Let me display the conversation and we are going to do it in pairs, all right? Okay, here's the conversation. I hope that you can see it. Okay, I am going to be Mike, all right? And you, the one that is watching this part, is going to be Maria. Okay. Mike Hernandez, IT department. Give me a second, I can see that part. Uh-huh.
What is the problem, Ms. Ochoa? Is there a message in the control panel? I see. I'll be there right away. Okay, it would be good that we continue this conversation, but as I'm not sure what you are going to say, it is almost impossible that we talk about the same thing. So we are going to leave the conversation there. Now we are going to switch, right? Now I'm going to be Maria and you are going to be Mike. Go. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. It doesn't seem to be working and it's making some strange noise. Yes, it says service. Also, there is a red light in the error button. I would like you to come soon to check it. Thank you very much. I will be waiting for you. Please don't take long because I need to print some important, really important document. Okay? Okay, did you say something to that? I hope so. Okay. This was the conversation that we practiced today with the students. It is in the manual on page 42. Let me drink some water, please. My throat is killing me. Okay, I didn't have any plan for this because I was hoping that Vanessa was here because she's always in the video conferences. But let's do another activity, okay? In this case, we are going to practice about talking about a common problem with a specific office equipment, okay? And you are going to provide a possible solution. Let's start like this. For example, I am going to talk about, let's see, my mouse, okay? Oops, okay, but I'm going to stop sharing my screen because I want you to see. Okay, right now I'm going to talk about my mouse. You can see it here. It's a wired mouse. As you can see, it's not wireless. But I have problems with my mouse. My problem is that, let's see which one is my mouse. I don't want to disconnect my camera. Okay, here. Okay, here I have my mouse. As you can see, this is the USB plugin, okay? So when I connect my mouse, I don't know what happens, but it doesn't read my mouse. It doesn't recognize my mouse. I don't know why this is happening, but what could be a possible solution? Well, I try to scan for my mouse with my computer. If it
recognize the mouse, but it won't work. So another problem could be, sorry, another solution would be buying another mouse, but I pay a lot of money for this, so I don't want to do that. So maybe if I restart my computer, but I'm not sure. I'm going to try doing that. I hope that it works. Okay. That was the possible solution that I was talking about. Now let's, it's your turn. Talk about a device, okay? It can be your mouse, your cell phone, your headset, okay? This is a headset. Or it can be your computer, okay? Or your camera, right? Your microphone, okay? In my case, I'm using my computer's microphone. But if you are using the microphone of your camera, because for example, in my case, my camera has a microphone. I don't know how it works actually. Let me see. Okay, let me activate my, okay, my mouse doesn't work because I disconnected it. Okay, let me reconnect it. Reconnect it. Okay, there is. Okay, right now I'm using the mic from my camera. I don't know how does it sound. Does it sound better than the mic from my computer? I hope so, or I hope not, because I always use my computer's microphone. Okay, let me reconnect my current mic. Okay, this is my computer mic right now. All right, so let's see. Tell me about a problem and a possible solution for one of your office equipment. I will hear you out. Okay, I don't know what the hell am I doing, but it's like I was encouraging to continue, right? To continue with your participation. The problem is that I don't think anyone is watching this, but well, I have to do this. Okay, I think I'm going to end here because 10 minutes had already passed. Okay, thank you for watching, and I hope to see you in another video. But first, I'm going to wait a little bit.